Más de 1 millón de personas en España toma en la actualidad anticoagulantes orales, una medicación que evita la formación de coágulos en sangre. Para muchas de estas personas se trata de una medicación que les acompañará toda la vida. Por eso es esencial que aprendan a convivir con ella y se impliquen activamente en su control. Me fui a la farmacia, el chico que me tomó la tensión y me dijo que tenía que ir al médico corriendo porque tenía una arritmia muy alta. Y es cuando ya empecé a tomar Osintron aquí. Los dos motivos principales son, uno, o la prevención de la trombosis o de las embolias, o, en un segundo caso, el propio tratamiento de una trombosis venosa que ya se ha producido. En ambas situaciones son indicaciones para tomar el tratamiento anticoagulante. Son múltiples las enfermedades que elevan el riesgo cardioembólico. La fibrilación auricular, que es el tipo de arritmia muy común, las personas portadoras de válvulas cardíacas artificiales, así como aquellas personas que han padecido más de un evento tromboembólico, en los que podemos pensar que existen factores genéticos o adquiridos de riesgo. Alrededor del Sintrón existen muchos mitos y creencias sobre este tratamiento o sobre tratamientos con otros anticoagulantes, y las principales dudas son de orientación hacia cómo lo tienen que tomar, los beneficios que les aporta y también las complicaciones que pueden surgir de este tratamiento. Mis dudas, pues el miedo de, pues eso de que te cortas o te das un golpe. De hecho, me resbalé y tuve una caída y la pierna se me hinchó, se me puso roja. Con el objetivo de ayudar al paciente a autogestionar su tratamiento y resolver sus dudas, el Servicio de Hematología del Hospital de Manises ha puesto en marcha algunos proyectos, entre ellos la edición de la Guía del Paciente Anticoagulado, destinada a los 4.000 pacientes anticoagulados del Departamento de Salud de Manises. Bueno, la guía supone una continuidad en lo que es la educación del paciente anticoagulado. Cuando hacemos una primera visita para iniciar un tratamiento de anticoagulación, damos una serie de normas porque es importante mantener un control de dosis y mantener unos hábitos de vida adecuados al tipo de tratamiento que vamos a llevar. Entonces se nos ocurrió hacer una guía para recordar o a modo de recordatorio que los pacientes pudiesen consultar aquellas cosas que nosotros les recalcamos en el momento de la primera visita. Es útil porque la verdad es que ahora la gente, cuando empezamos con el tema del Sintrón, tenemos mil dudas, ¿no? Porque te dicen, oye, esto no se puede hacer, aquello tampoco, no tomes alcohol, no tomes nada, y al final necesitas algo para, te metes en internet, pero al final tienes que basar en algo, ¿no? Y una útil un poco relacionada inclusive pues con tu hospital de referencia siempre es importante, ¿no? La guía está planteada como una herramienta fácil de entender, con un tono divulgativo y acompañada de ilustraciones que facilitarán la comprensión de los cuatro mensajes clave. Deben respetar la hora de las tomas. ¿Qué debe de hacer en caso de que tenga un problema hemorrágico o que tenga una alteración clínica que a él le suponga alarma? ¿Y dónde debe consultar? ¿Qué pasa si se le introduce una nueva medicación que necesita consultar si tiene una interacción con su tratamiento anticoagulante y dónde debe consultar? ¿Qué ocurre si hace determinadas transgresiones o cambios de hábitos de vida en el caso de que esto se produzcan? ¿Qué debe hacer y dónde debe consultar? De alguna manera, bueno, lo que tratamos es de que él pueda tener una extensión de su seguimiento y de su educación que se le ha hecho en la consulta de tratamiento anticoagulante. Además, permite que sea el propio paciente el gestor de su terapia, intentando normalizar el día a día que viven los pacientes, que a veces pueden ver alterados sus hábitos de vida. Cambió mucho a raíz de haberlo tenido todo. Tuve que dejar de trabajar, no puedo hacer esfuerzos, pues me busco otras cosas para hacer. El objetivo del Hospital de Manises es potenciar al máximo la accesibilidad, cercanía e inmediatez en la atención al paciente anticoagulado. Por eso, además de la guía de información al paciente, el centro ha puesto en marcha otras iniciativas, entre ellas el proyecto Transbatao, un programa innovador que permite al médico de atención primaria un mayor control del paciente mediante formación y una comunicación directa con el servicio de hematología. De alguna manera, el médico de atención primaria es el médico que mejor conoce al paciente, que conoce sus circunstancias y que mejor está en este momento posiblemente valorado para poder hacer modificaciones sobre un tratamiento crónico. Nosotros podemos controlar el tratamiento anticoagulante, pero los incidentes que van a ocurrir en la terapia anticoagulante pues pueden ser perfectamente conocidos y controlados por el médico de familia.
Además, el Servicio de Hematología de Manises apuesta por una enfermería de primer nivel y que hace cuerpo común con el médico responsable de cada proceso. Por ello, ha creado la figura del enfermero gestor de la terapia anticoagulante, pieza clave en la información, seguimiento y apoyo a estos pacientes. Surge desde hace un par de años aproximadamente. ¿Por qué? Por el gran volumen de personas que toman tratamiento anticoagulante en nuestro departamento. ¿Qué es lo que ocurre? Las modalidades de control no se realizan solo en el centro hospitalario donde yo las realizo, sino que ocurren en todos los centros de salud. Esta figura surge para aportar seguridad. Seguridad a la persona que puede tener complicaciones o que tiene complicaciones directamente, y la figura surge como enlace entre atención primaria y la atención especializada. El enfermero gestor conoce a los pacientes y les orienta en la modalidad de control adecuada de las tres que existen en Manises. La modalidad de control básica establece que la persona acude al hospital o al centro de salud para realizarse el INR digital y para que el hematólogo ajuste su tratamiento. La segunda modalidad disponible es el telecontrol. Esto significa que la persona tiene un coagulómetro portátil en su casa, se realiza él mismo la determinación de INR y ese resultado es el que nos proporciona el equipo de hematología, siendo nosotros los que le enviamos por internet a través de una plataforma la dosis que deben de tomar y su calendario de dosificaciones. La tercera modalidad es el autocontrol, una opción que debido al actual ritmo de vida es cada vez más demandada. La persona ya no necesita consulta, la persona conoce cómo debe de tomar el tratamiento y dependiendo del INR digital que obtiene y a través de unas herramientas que tienen para manejar la dosis de su tratamiento, ellos consiguen regularse sin consulta su INR y por tanto tomar la cantidad de Sintrón que sea adecuada para estar correctamente anticoagulados. Se trata de un proyecto piloto muy interesante, ya que proporciona más autonomía, pues está diseñado para pacientes que por su estilo de vida no pueden acudir a los puntos de control en los horarios establecidos para ello. Ofrece, por lo tanto, mayor libertad y responsabilidad. Esa sensación de estar en el hospital conectado te ponía muy nervioso, ¿no? Con el tema del autocontrol, por lo menos te da la tranquilidad de que tú lo haces en casa, te pinchas, mandan los resultados, luego te lo envían a las horas. La verdad es que es una comodidad total y brutal porque es muy cómodo. Seguimiento de los tratamientos, mayor accesibilidad, preservar la seguridad y la tranquilidad de los pacientes son objetivos estratégicos por los que el Servicio de Hematología del Hospital de Manises, en colaboración con Atención Primaria, trabaja día a día. Su guía para el paciente, el proyecto Transbatao y los programas de autocontrol así lo demuestran.